¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral. Vamos con el episodio número 7. Hoy vamos a hacer los partidos del mes de diciembre, que son 6 en total. Va a ser el episodio un poco más largo o un poco más corto, no lo sé. También dependerá de las acciones que haya en los partidos, como siempre digo. Pero bueno, 6 partidos del mes de diciembre y ya después de eso nos meteremos al mercado de invierno. Ya con jugadores transferibles, ojo. Ya hemos subido varios canteranos al primer equipo, lo hicimos al final del episodio anterior. Tenemos ahora mismo 31 en plantilla y me gustaría tener una plantilla de 25. Por lo que hay 6 jugadores transferibles, la mayoría de estos últimos que hemos subido. Que lo hemos subido directamente para venderlos, obtener un beneficio económico y con eso pues poder fichar otros jugadores. Además, el tema de los jugadores libres. Es un tema que trataremos probablemente al final de este episodio, a lo mejor digo algo. Depende, o al final de este episodio o al inicio del siguiente nos meteremos con eso. También renovaciones, hay jugadores que acaban contrato al final de esta temporada y que hay que renovarlos, evidentemente. También lo veremos. Va a ser un episodio interesante este, ¿no? Entre este y el siguiente, ¿vale? Entre este y el siguiente, partidos y ya por fin meternos con el primer mercado. Vamos a ver el calendario. Quieto parado, le he dado sin querer. Tenemos el primero de todos contra el Bodø/Glimt, Ferencváros, que es el líder de la liga, y Independiente del Valle, ¿vale? Son los tres rivales que nos quedan de la primera vuelta de la liga. Y ya luego empezaremos la segunda vuelta contra el AEK Atenas, el Steaua de Bucarest y el Cardiff City. Vale, pero estos tres primeros partidos son los que van a determinar nuestra posición al término de la primera vuelta, y no solo la nuestra, la posición de todos los equipos de la liga. Y nos fijaremos en ese top 8. Aunque ya os aviso de una cosa. Es probable que vayamos a hacer todos los partidos en vista táctica. Es que, ¿por qué no? ¿Para qué vamos a meter simulaciones rápidas, tío? Las simulaciones rápidas son súper random, son una tontería. Y a mí me va a llevar más tiempo de grabar y de jugar y de todo. Pero es que creo que la calidad de los partidos en vista táctica es muy superior a verlo en una simulación rápida. Así que lo haremos así. Bueno, comenzamos hoy enfrentándonos al Bodø/Glimt. Tenemos al equipo... Bueno, hay alguno que está ligeramente cansado, pero en general bien. Es el 11 de gala. Y con ellos vamos a enfrentarnos, como digo, al Bodø/Glimt, un rival que tiene más o menos los puntos que nosotros. Así que es un rival al que vamos a poder competir y al que vamos a poder ganar este partido. Pff, vaya remate al palo, lo ha reventado. Ojo que tenemos buena oportunidad en la frontal. El lanzador es Raman. Esto se elige solo porque entiendo que será el que mejor tira. Pues se ha reventado el palo, tío. A punto de meter un golazo. Las han tenido ellos, las hemos tenido nosotros. Y no ha marcado nadie. 0-0 de descanso contra el Bodø/Glimt. Vamos a ganar la segunda. Creo que no estamos mal. Ojo que viene Raman, ojo que tiene espacio. La va a tener el mano a mano. Que viene Oliver ese balón para Guarcini. ¡Ah! Que ahí está el mano a mano. Esta vez sí, va para adentro. En el 75 nos ponemos por delante. No puede ser, tío. Primero como no ha tapado el primer disparo y luego el rechace que es regular. El rechace es regular y acaba metiendo, tío, de rebote. Vamos a tener la última, viene Domínguez. Vamos a ver qué inventamos en esta. Viene Raman, ojo que tiene ocasión de disparo. Pasa para Tavares, la saca el portero. Tendría que haber pegado a Raman. Tendría que haber pegado a Raman. Empatamos a uno contra el Bodø/Glimt. Habíamos conseguido lo más difícil, que era adelantarnos, pero pues nos han metido poco después. Nos han metido poco después en ese córner de rebote. Al final empate. Ojo, que tenemos oferta de traspaso por Takaya Uchida. No sé quién es, será uno de los que hemos subido. Tiene 110 de valor. Yo voy a pedir entre 150 y 125. Yo creo que esto es una buena cifra para empezar a negociar. Se anima esto, venga, otra oferta. Abdalás ahí, 125.000. Tiene 100 de valor. Pues creo que de mínimo voy a dejar esos 125, de máximo 150. A ver si podemos rascar un poco más por este jugador. Bueno, lo han dejado exactamente igual, así que voy a negociar. Vale, pido 150 y no me sube ni un euro. Pero bueno, como la tensión todavía está baja, voy a insistir. Venga, la segunda, ahí está. 150.000 por Abdallah Said. Ahora queda que el jugador acepte. Otra oferta más, Jack Hart. 140.000 de valor. 170.000 es la oferta. Vamos a movernos, yo creo, entre los 180 y los 200. Yo creo que ahí nos podemos mover bien. Pues vamos con uno de los partidos más difíciles que vamos a encontrar en la liga. Nos enfrentamos al Ferencváros, que es líder. Lleva bastantes jornadas siendo líder. Y salimos con todo. Salimos con nuestro 11 de gala para intentar competir. A ver qué podemos hacer. Yo creo que podemos competirle a Ferencváros, tío.
No somos el equipo que comenzó la temporada, al que goleaban todos los equipos punteros. No, ya no somos ese equipo. Hemos mejorado bastante durante este tiempo. Y creo que vamos a perder, probablemente. Pero creo que no nos van a humillar. ¡Wow! ¿Cómo ha metido Román? Eso no lo sé, al palo corto. El portero pues no lo ha defendido bien y marcamos el primer gol. Ojo, porque es que el Fermano se está dejando espacios. Es un equipo que va aquí a la aventura, van de líderes, de creciditos. Y mira, llegamos nosotros y marcamos, Pues marcó el Ferenbaros, a ver, esto no es lo normal. Lo que pasa es que, ha pedido un gol curioso. No sé si el portero podría haber hecho más. Me gustaría ver la repetición, la verdad. Creo que el portero podría haber hecho más, ¿no? No llega aquí a tapar Hassan. Era parable, era parable. Bueno, habíamos conseguido algo muy difícil: adelantarnos contra el líder de la liga, que es el Ferenbaros. Y ahora, pues nos han empatado. Y ahí estamos. Es que hemos tenido un tiro cada equipo. Es así, Es así, no está, está siendo un partido abierto, un partido igualado. Ellos están dejando espacios que hemos podido aprovechar en ese gol que hemos hecho. Vamos a ver la segunda parte. Pero no veo imposible que puntuemos, ¡Uy, ese córner! El remate de Almeida arriba por muy poco. Joder, está que viene Ramán dentro del área, que la deja de tapón para Oliver, 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 Oliver. Le has tirado el muñeco con toda la portería. ¡Hassan! ¡La ha sacado el portero otra vez! Tiempo cumplido, tiempo cumplido. No, 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 no. Esto sí que no, tío. Esto sí que no, no me puedes meter en el 94, tío. Me han metido en el 94. No, en el 93. Me han metido en la última, tío. Me han metido en la última. Increíble. Increíble. Supongo que esto es la suerte del campeón, ¿no? Esto es la suerte del campeón. No haber hecho nada, haberles perdonado a nosotros en varias ocasiones. Y que te metan en la última jugada del partido con el tiempo cumplido, por cierto. Con el tiempo cumplido. Perdemos 1-2 contra Ferenbaros. Victoria, derrota, perdón. Injusta, nos han metido un gol fuera de tiempo. Hemos perdonado al Ferenbaros. Puede sonar a coña, pero no, es que hemos perdonado al Ferenbaros. Han tirado dos tiros. Han tirado dos tiros y uno en la última jugada fuera de tiempo. Es el resumen, es el resumen. Hemos sido mejores que ellos y hemos perdonado al líder. Hemos perdonado al líder. Estamos negociando una oferta por Uchida. Han ofrecido 135. Yo creo que llegamos a 150, Vale, llegamos a 150, muy fácil. Y por Jack Hart, el acuerdo se ha cerrado en 190. Hombre, entiendo que vamos a llegar a 200, ¿no? Por 10.000 esto no se va a romper. 200.000. Pues ahí está. Tenemos ya aquí tres ofertas aceptadas y tres jugadores a la espera de llegar a un acuerdo con esos clubes para dejar el club. Tenemos al primero rechazando, Said. Vale, Said va a ser de los pesados. Me encanta. Como este ya va a estar rechazando cada 2x3, no voy a comentaros cuando venga una oferta por él. La negociaré y si alguna de estas la acepta, pues ya lo comentaremos. Vale, aquí tenemos a otro jugador vendido, Jack Hart, por 200.000 euros al Selburne. ¿Cómo me calificas esto? Una vez. Podría haber sacado hasta 250. No sé yo si podría haber sacado tanto. Tenemos nueva oferta por Hugh Proctor. 150.000 de valor, 145 ofrecen. Hombre, yo creo que nos vamos a meter al menos en los 200, ¿no? Vamos a pedir entre 200 y 175. Yo creo que es una cifra completamente asumible. Último partido de la primera vuelta. Nos enfrentamos a Independiente del Valle con nuestro 11 de gala. Gonzalo en la portería, Berezovsky, Almeida, Hassan, Ahmed, Oliver Mills, Novak, Warciniak, Oliver y arriba Ramán. Nuestro 11 de gala para enfrentar en este partido la jornada número 23 de esta cuarta división de la Superliga Espectral. Ojo que viene Oliver desde la frontal, va a pegar. Y esto ha sido la última de la primera parte. Nos vamos empate a cero al descanso. Independiente tiene una forma de jugar un poco rara. Está jugando muy largo. Hay mucha distancia entre sus líneas del medio, de la defensa y de ataque. Y eso nos está permitiendo correr mucho y llegar arriba. Lo que pasa que, bueno, pues no estamos no estamos siendo finos del todo. Cuidado, el centro es bueno, Novak que recibe. Me cae Mills, Warciniak, ¿no? No sé cómo lo hemos marcado en esta. Y sigue la jugada y fuera. Venga, Ramán, qué bien lo ha hecho. El disparo centrado, tío. En el centro no había nadie ahí esperando. Lo va a sacar Independiente. Y esto, señores, se acaba aquí. Empate a cero. En un partido que nos podríamos haber llevado. Espérate que no se acaba. Espérate que no se acaba. Sí, sí se acabó. Nos podríamos haber llevado la victoria, la verdad. Hemos tenido ocasiones para llevarnos la victoria.
Pero bueno, empate a cero contra Independiente del Valle en este partido. Hemos hecho méritos para ganar, no lo hemos conseguido. Esperemos que la vuelta sea el mejor y sí podemos conseguir la victoria. Pues acabamos de conseguir otra venta. Uchida, vendido al Cork City por 150.000 euros. Y antes de continuar vamos a hacer una cosa y es revisar cómo ha terminado la primera vuelta de esta Superliga Espectral. Al menos en la cuarta división, el resto de liga lo veremos cuando acabe, ¿vale? Pero de la nuestra podemos ver por aquí que nosotros hemos acabado la 18ª posición con 25 puntos, 14 más que el último clasificado, que es el Mohunbadan. Y luego por arriba, ¿cuál es el top 8? ¿Quién está arriba? Bueno, 36 puntos suma nosotros 25, 36 suma el último equipo clasificado playoff, que en este momento es el Shakhtar Donetsk. El Apoel con 36 también en esa 8ª posición. Shakhtar, tenemos al Sandon Taishan en 6ª posición. Quinto Red Bull Salzburgo. En 4ª posición era ECA Atenas. Y en puestos de ascenso directo tenemos al Copenhague, al Ulsan Hyundai y al Ferencváros. Esto es la clasificación al término de la primera vuelta. Dije al inicio de la serie que al término de la primera vuelta elegiríamos al top 8 de la liga para enfrentarlos en vista táctica y el resto lo haríamos en simulación rápida. Como ya dije en el episodio anterior o en este, no sé en cuál ha sido, porque lo estoy grabando todo seguido. No hay motivo para hacerlo, la verdad. Prefiero hacer los partidos en vista táctica. Vemos partidos en mejor calidad, mejores resúmenes en los partidos. Y bueno, a mí me va a llevar más tiempo, pero creo que la calidad de la serie aumenta con eso. Así que nada, igualmente tendremos en cuenta este top 8. Pero, como digo, me da igual. Me da igual, vamos a seguir haciendo en vista táctica todo lo que queda de temporada, que son 23 partidos. Tenemos acuerdo para vender a Proctor en 180. Creo que llegamos a 200, ¿no? ¡Uf! Ojo que igual no, ¿eh? No he guardado la partida, así... A ver, creo que todavía podemos forzar otra vez a 200, ¿no? 185. Voy a aceptar, no quiero perder la venta. Podríamos esperar a recibir oferta de otro club y tal, pero mira, vamos a aceptar 185 y nos quitamos a este de encima. ¡Ojo! Bueno, pues ahí pensaba yo que se iba a complicar más la venta, ¿no? Pues ha sido a la segunda o tercera oferta que hemos recibido. Esta sí que la ha aceptado, por 150.000 euros vendemos a este jugador. Comienza la segunda vuelta y nos vamos a enfrentar al AEK de Atenas. He hecho cambios en el 11 porque creo que 3 días después tenemos partido contra el Este Agua de Bucarest. Y veo más probable ganar el Este Agua de Bucarest que el AEK de Atenas. Así que aquí salen muchos suplentes y bueno, pues a ver qué podemos inventar con estos jugadores. ¡Uf! Cómo se nos había complicado esa, ha tirado al palo, nos hemos librado y nos hemos librado. Vaya, tiro al palo otra vez, nos estamos librando. Cuidado, esta de Tavares, cuidado, la última de la primera parte la va a sacar el portero como puede. Y nos vamos a ir con empate a cero al descanso. Ha cortado esa, cuidado que estábamos cerca del área, ¿eh? El Ferencváros le han dejado una última ahí de aquella manera. Bueno, empate a cero al descanso, nos hemos librado, la verdad. Tirado dos tiros al palo. Y nosotros hemos tenido esa última, ¿eh? Que cuidado que era peligrosa. Pero, uff, aguantar el 0-0 sería un ejercicio de resistencia como el del Madrid, ¿eh? Tijad. No han llegado a tapar ahí al jugador este de la década de Atenas. No han llegado a taparlo, ha conseguido disparar solo y gol. Buena de Sergio con Hassan. Salvó el portero. Esto está acabado, es la última al córner. Que no nos metan aquí, por favor, que ya con el 1-0 creo que es suficiente. Creo que no hemos jugado un mal partido. Hemos perdido 1-0 contra la ECA de Atenas. Pero es que no hemos jugado un mal partido. Hemos fallado en finalizar la jugada, la verdad. Hemos fallado en finalizar la jugada. La segunda parte ha estado más igualada. Y si es que es eso, hemos llegado pero no hemos decidido bien. Partido contra el Este Agua de Bucarest, ese es el 11 que veis que vamos a sacar para el partido. Es el 11 de gala con Berezovsky, que está ligeramente cansado por haber jugado antes. El resto de los titulares que habían descansado. Y nada, pues nos saca bastantes puntos, nos saca más de 10 puntos en la clasificación del Este Agua de Bucarest. Pero no me parece imposible poder puntuar aquí. Tío, vaya a lo largo, se lo come la defensa, gol. Pero gol, pero vaya pase que he metido desde el centro del campo. Los centrales no se han enterado de nada. Tenemos una falta aquí cerca de la frontal. Vamos a ver, Ramal, la va a pegar al palo. Joder, Ramal ha pegado dos faltas al palo, tío. Al descanso, perdiendo 0-1 con ese gol que ha marcado este Agua de Bucarest. En una jugada ha sido un poquito rara, la verdad. Ha pegado un pase de 30 metros, tío. Y no sé qué han hecho los centrales, la verdad. Que ninguno ha ido a tapar eso.
Estaban los dos, tío, no sé. No me parecía una jugada difícil de defender y se la han comido. Vamos a tener la última con el tiempo cumplido. El centro no es bueno, sigue la jugada. Nova que recibe, el pase para Raman no es bueno tampoco. Y esto se va a acabar. Perdemos 0-1 contra el Steaua de Bucarest. Lo hemos intentado. Yo me quedo con lo positivo. Lo positivo es que hemos competido, la verdad. No se nos ha ido el partido. Veis aquí muchos tiros. No ha sido con peligro casi ninguno. Me quedo con lo positivo y es que estamos perdiendo algunos partidos porque todavía nos falta un puntito de calidad, pero estamos compitiendo bien. Otra venta más que conseguimos. Hugh Proctor, 185.000 euros, rango A, perfecto. Podría haber sacado 195.000, perfecto, buena venta. Vamos con el último partido del mes de diciembre, el último partido del año y el último partido de este episodio. Es el último partido de muchas cosas. Vamos a enfrentarnos al Cardiff City en casa. Llegamos con los jugadores un poquito cansados. He incluido alguna novedad. Demetriou entra como central, Barrows en el lateral izquierdo, Domínguez en el medio y Hassan como delantero centro. Algunos cambios necesarios por el cansancio de algunos de los titulares, porque ha habido ese partido entre semana contra el Steaua de Bucarest. Y entonces el derecho, Cardiff City. Jugamos en casa la tercera jornada de esta segunda vuelta. Ojo, Hassan con espacio. Hassan, ahí el disparo, que lo saca muy bueno para marcar el primer gol del partido. Cuidado, esta que es la última de la primera parte. Viene Oliver con Nova, que el disparo lo han tapado. Y si no lo llega a tapar, eso estaba cerca de ser el gol. Nos vamos 1-0 al descanso. Y la verdad que estamos haciéndolo muy bien. El Cardiff está teniendo la bola, está metiéndonos un poco en nuestro área. Pero es verdad que cada vez que recuperamos el balón y salimos arriba, le estamos generando muchísimo peligro. Está jugando muy largo el Cardiff y eso lo estamos aprovechando nosotros. ¡Buah! Nos lo ha hecho, ¿eh? Nos lo ha hecho el delantero del Cardiff. Ha dejado solo ahí al compañero para reventarla y empatar esto. Buena bola ahora para Hassan otra vez. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No logran taparle el disparo. Y Hassan que hace el 2-1. Bien, Mills con Hassan. Vamos a ver Hassan para el hat-trick. Descentrado. Tiempo de descuento, ¿eh? Hemos aguantado mucho para llegar hasta aquí. Por favor, no se nos puede ir el partido ahora. Juega Goldwill. Vamos a ver. Es la última. Tapa Domínguez el pase. Es nuestro balón. Y esto se ha acabado. Ganamos 2-1 al Cardiff City. Gran partido. Joder, qué gran partido hemos jugado, tío. Así sí, ¿eh? Así sí. El Cardiff era... No creo que de los punteros, pero creo que sí está zona más o menos alta. Más alto que nosotros, seguro. Y ahí estamos consiguiendo esta victoria por 2-1 en este gran partido. Nada, nada, sí que nos hemos lucido, nos hemos lucido, ha sido un grandísimo partido. Hassan, de delantero centro, es espectacular. De hecho, bastante mejor que cuando lo pongo de media punta. Cosa que es lógica, es delantero, no es media punta. Pero bueno, ahí está, tío, muy bien. Muy, muy bien, en un partido en el que además hemos hecho rotaciones y tal. Perfecto. Bueno, pues hemos jugado el último partido del año, como he dicho antes. Después de esto, vamos a entrar al mercado de invierno. Así que vamos a hacer un repaso estadístico de los jugadores de nuestro equipo. Para ver un poco cómo les ha ido a todos y cada uno de ellos. Y bueno, pues hay algunos que van a salir ahora, ¿no? En este mercado invernal. Vamos a hacer una pasada rápida, porque bueno, esto es un poco para ver estadísticas a mitad de temporada. Pero bueno, vemos aquí la importancia evidentemente de nuestros centrales. Demetriou ha jugado bastante, suele ser portero titular. Los laterales suplentes, bueno, 11 partidos para cada uno. Ahmed ha jugado 21. Al final el otro lateral ha sido Berezovsky casi toda la temporada. Begum, que era el capitán, que aparecía como titular 17 partidos, bueno, pues ahí está. Jugado Oliver, Berezovsky 28 partidos para él y los que va a jugar, ¿no? Porque es que es el jugador con más potencia de la plantilla, es el mejor jugador de la plantilla. De esto no hay ninguna duda. Tenemos por ahí a Kirk, Niemi, que ha jugado 20 partidos. Niemi se ha puesto muy pesado y ha pedido irse, pero había jugado 20 partidos. Yo no lo habría vendido, si no hubiese pedido el transfer request. 24 partidos también para Tavares, subido desde el filial. Warciniak, 3 goles y 6 asistencias. Bueno, ahí va sumando numeritos. Oliver un gol, 2 asistencias, Mills también por aquí, Novak, Albornoz, sorprendente, que tiene muy poca media, pero tiene ese toque de extremo. Cuando recibe bolas se nota muchísimo que es extremo. Domínguez por ahí, Denosa Shevchuk, el tercer delantero, ha marcado 4 goles, ha asistido en 2. Hassan ha hecho 6 goles, 2 asistencias, 7-2 para Raman. Estos son un poquito los números de esta primera mitad de la temporada. El top 3, Raman, Hassan, Shevchuk. En asistencias el top 3 es Warciniak, Novak y Tavares con Niemi compartido. ¿Y quién ha sido el que más puertas a cero? Pues también top 3 Oliver, Warciniak y Raman. También sabéis que esto depende mucho de si el jugador juega un mínimo de minutos en el partido para que se le cuente como portería cero, tal, tal, tal. Bueno, estas son un poco las estadísticas a mitad de temporada de nuestro equipo. Hay varios jugadores que saldrán. Lo veremos después.
Y ya para acabar el episodio, como siempre hacemos, revisar un poco la clasificación. Cerramos la clasificación con 28 puntos, 18º. Hemos superado al Cardiff, mira, pues decía yo el Cardiff, justo hemos superado al Cardiff. Con esta victoria de última. Y con 28 puntos suma ahora mismo 40. El último clasificado a playoff, son 12 de distancia. Más o menos la distancia que llevamos teniendo todo el tiempo por arriba. Ahí veis cómo está ahora mismo ese top 7. Que los tres primeros, Ferencváros, Sultan Jumbe y Copenhague, serían los del ascenso directo. Ahí que Atenas, Salzburgo, este agua de Bucarest y Whitecaps se jugarían la otra plaza. Nada más, por aquí dejamos este episodio. En el siguiente por fin entramos en el mercado. Tengo ganas, de verdad, tengo ganas. Lo voy a dejar para el siguiente episodio. Estamos a 31 de diciembre. Próximo episodio entraremos aquí ya, 1 de enero. Mercado de traspasos. Y veremos cómo se mueve el mercado. Pero probablemente vamos a fichar a los agentes libres. Voy a confirmar, mira, antes de terminar esto. A día 31 de diciembre, a un día de que abra el mercado de fichajes de los agentes libres, aquí lo estáis viendo, ninguno ha firmado por un club. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros vamos a cambiar esto. Nosotros vamos a cambiar esta tendencia, de hecho. Es que mirad, es que vamos a comprobar. ¿Ha habido un movimiento? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jugadores, agentes libres, se han movido. ¿Vale? 16 agentes libres han firmado por clubes. Así que estos que no han firmado por nadie, a partir del 1 de enero los vamos a fichar. Y ya os contaré en el siguiente episodio, cuando entremos en el mercado, qué vamos a hacer con ellos. Pero tengo una idea pensada que creo que va a ser lo más justo. Dejémoslo ahí. Espero que os haya gustado este episodio, chicos. Por fin en el siguiente llegaremos al mercado. Nos vemos en la próxima. Adiós. Game over.